Y ¡ay! ¿Qué pasa, gente de YouTube? Soy Super Saiyan Inazuma y estamos aquí ante un nuevo episodio de Inazuma Eleven. Y bueno, en el último episodio estuvimos buscando a Axel para intentar conseguir que se una al equipo. Pero cosa que lo encontramos, pero no quiso unirse. Así que esperemos que algún día se nos una. Y aparte de eso, pues estuvimos buscando nuevos miembros para el equipo, porque sabéis que tenemos que rellenarlo para poder participar en el partido amistoso contra la Royal Academy. En la cual, pues conseguimos unos cuatro jugadores, ¿vale? Que están Naza, Max, Jin, o como llamo el Bubina, y el Gafa. ¿Vale? ¿Y cómo se llama el Gafa? No me acuerdo. Bueno, da igual. Entonces, pues hoy vamos a intentar continuar un poco más la historia, ¿vale? El juego, la serie me está encantando, la verdad. Así que esperamos que dure lo que pueda durar. Bueno, antes de continuar, quería comentar una cosita, ¿vale? El juego, ya sabéis que me he cambiado de ordenador por el motivo de que si fuera, ¿vale? Ya lo hablé en Pokémon Platino. Pues tengo un pequeño problema con Inazuma Eleven, ¿vale? No es muy grave, creo, espero. Que es cuando saltan las escenas, se escucha como si hubieran chispas en el fondo, ¿sabéis? Que a lo mejor están hablando y se escucha como si hubiera lag, ¿sabéis? Cosas como eso. El juego va bien, es lo bueno, así como estamos jugando se escucha bien y todo, pero cuando llegan esas escenas, pues se escucha así. Así que voy a intentar remediarlo como sea, ¿vale? Tocando un poco la configuración del emulador. Y espero al menos intentar solucionarlo, ¿vale? Mientras tanto, pues espero que no os moleste y si veo que da mucho por culo ese problema, pues cierro temporalmente la serie y hasta que vuelva el otro ordenador, pues no se continúa, ¿vale? Pero mientras tanto, vamos a continuar a ver cómo se ven las pruebas. Bueno, tenemos que hablar aquí con Silvia, ¿vale? Porque vamos como una sesión de entrenamiento, ¿vale? En la cual, pues, para prepararnos contra la Royal Academy, ¿sabéis? Bueno, vamos por aquí. Espero que no moleste mucho la flechita. Vale, tenemos que ir. Le damos a empezar, ¿no? Venga, empezamos. Con el ratón este es que no sé jugar, ese es el problema. Bueno, vamos por aquí. Vale, guía. Que casi no la guía, macho, hasta que no nos saltemos los tutoriales. Que sí, que ya lo sé. Sí, de eso de tirar. Sí, lo de pausa también. Vale, vamos por aquí. Vamos por arriba. Y no. Vale, lo tiene este. Nada, lo tiene. Vale, tiremos. Bueno, por aquí. Aunque yo creo que Jack lo va a parar, ¿eh? Bueno. Y encima este es más defensivo, pues tú verás. ¿Marcaremos o no marcaremos? ¡Oh! ¡Marcamos! ¡Bien! Vale. Pero siempre está escuchando el ruidicillo, ¿vale? Ahora salió un instante. Bueno, por ahora no molesta mucho, así que venga. Vale, Naza, vea por todo. Hacemos una segada mismo. Bien. Vale, Naza, para arriba. Y tiremos. Un tiro normal, ¿no? El rango 4 de tiro. Y venga. ¡Vamos! El segundo, ¿eh? Vale. Continuamos. Parece que tenemos que estar así durante lo que son los 15 minutos de la pachanga, ¿vale? Por aquí, ¿vale? Bueno, son 15 minutos reales. Creo que es la mitad de los 15 minutos, inclusive un cuarto. Vale, pasamos. Vamos. Voleo. Es que no he ido ya a pararla, ¿eh? ¡Vamos! Sí, señor. Así me gusta. Vale, continuamos. Vale, se ha quedado. Vale, vamos por aquí. Al bobina que está aquí, seguro. ¡No! Vale, lo tenemos. Vale, por aquí. Una vaselina, a ver si marcamos. No, 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 vamos. Hemos marcado, ¿en serio? Así me gusta. Guay. Venga, ya nos queda poco para acabar.
¿Cómo se marca el gol número 5? Aunque yo creo que no. Vale, vamos por aquí. Ahí va. Venga, rebasamos. ¡Ay! No lo quito. Bueno, ya acabó. Ya está. Oh, sí. Vale, subo de nivel, todo nivel 3. Bien. A la que ya empezamos con la super técnica, pues va a tardar un poco. Buen trabajo, chicos. Habéis desoxidado bastante, ¿no? Volvéis a hablar conmigo cuando hayáis descansado algo. Para cambiar los jugadores, pulsa botón X y entra en el apartado de jugadores. Vale. Vamos a curarnos. Por aquí. Pues no me deja. Vale, pues cambiamos, venga, jugadores. Pongamos a Nathan, lo vamos a dejar. Vamos a poner aquí a Kevin y a Jack. Suficiente. Vale. Cachamos otro. ¿Queréis que termine el entrenamiento? ¿Ya estáis listos para recibir a la Royal? Sí, ¿no? Venga, no. Vamos a... No, venga, sí, vamos a continuar la historia. No pasa nada. Creo que no es muy difícil, aunque, bueno, si nos va a costar un poco, pero es que de esta forma ya sabéis lo que pasa con la Royal. No voy a dar spoilers para los que no lo hayan visto. Uf, hacía tanto que no entrenaba, que me cuesta moverme y todo. Pues cállate, ardillo. ¿Nelly? A papá le desagrada vuestro equipo, por eso he venido yo a veros. Dais vergüenza ajena. Como ahora tenéis partido, había empezado a entrenar deprisa y corriendo. Por el bien del instituto, lo mejor es que vuestro club desaparezca cuanto antes. ¿Cómo? ¿Y quién eres tú para decirnos eso? Que es la hija del presidente de la Junta Escolar. No deberíamos tenerla en nuestra contra. Vaya, ya que me conoces, concededme el gusto de ver vuestro próximo partido. Será el último que disputéis. El equipo saldrá adelante. Los que amamos el fútbol hacemos posible y lo imposible. Parece que... Bueno, parece que energía es lo único que nos falta. En fin, todos sabemos cómo acabará el partido. Pues sí. Básicamente. Ya basta, me tiene frito. El presidente nos tiene manía. ¿No será que organizó este partido solo para tener una excusa con la que cargarse nuestro club? Mark, eso no tiene nada que ver. Si jugamos bien, el presidente verá lo que valemos. No permitiré que se cargue nuestro equipo. Hombre, después de haberse formado, vamos. En aquel momento nadie del equipo se había percatado aún, pero el partido ante la Royal Academy podría en marcha una gran conspiración. ¿Ve? Esto es lo que yo he dicho, ¿veis? No sé cómo se podrá solucionar, pero vamos. Ese ridículo de fondo tengo que intentar solucionarlo como sea. El día del partido después de clase. Vale. Qué feo, madre. También una curiosidad que voy a dar de este juego, ¿vale? Si veis la versión japonesa de este mismo juego, de este Inazuma Eleven, veréis que el spray que tiene Mar aquí es muy, pero que muy diferente a la versión... Calla ahora, ¿vale? La japonesa es más diferente, pero ya en el segundo juego ya sí que le implantan este spray, ¿sabéis? Bueno, el partido contra la Royal está a punto de empezar. Hemos estado entrenando mucho durante una semana. Ya solo nos queda ya por ello. Bueno, una semana, lo que dice 5 minutos. Mar, mira por la ventana. Los de la Royal han llegado. Ya están aquí. Nosotros ya dejaremos el episodio cuando estén los de la Royal. Por fin va a empezar el partido. ¿Estáis resuelto? No, ¿estás resuelto a despedirte del club, Capitán Pasión? El club desaparecerá mientras yo juegue en este equipo. Sea quien sea rival, no podrá contra nosotros. Uf, nadie da ni un céntimo por vosotros. La eliminación de vuestro equipo es un hecho. Lo único que os pido es que no pongáis por los suelos el nombre de este instituto. Tranquila, no lo haremos. Tú mira cómo jugamos. Este será nuestro partido. ¡Ah! La Royal Academy ya ha llegado. Vaya, vaya. Parecía imposible, ¿Veis? pero la Royal había pedido Esto es lo sacarse del que equipo. yo os digo. Ya. El equipo de fútbol del instituto Siento. buscó jugadores y se preparó a toda prisa para la ocasión. Espero que no moleste mucho, ¿sabéis? Sabían que no podían soñar ni siquiera con empatar. Vale. Pero decidieron plantar de cara a la temible plantilla liderada por Jun San. Madre mía, qué bug. Sin embargo, el partido concluía de una forma inesperada. Vale. Porque para hacer también se escucha así. Ya no os preocupéis que yo intentaré solucionarlo como sea.
Me acuerdo yo cuando me vi el anime de Inazuma Eleven, que la entrada de la Royal Academy era brutal también. Vale. ¡Madre mía! Salen tío iguales de ahí dentro. Parecen que copian la técnica de Naruto. Madre mía, nos va a venir un partido bien duro, ¿eh? ¿Qué son los ruidos? ¿Por eso se dibujo los ruidos de las animaciones? Pero yo creo que si lo conseguía arreglar en el otro ordenador, yo creo que también puedo arreglar en este, ¿sabéis? Bueno, la Royal Academy no es un rival cualquiera. Capitán, lo siento, pero yo me retiro, es imposible ganar a esa gente. Todd, si no jugamos contra ellos, nunca sabremos a quién les reirá la fortuna. ¿Es un chiste, Mark? Vale. Chico, escuchad, ya ha desaparecido. ¿Cómo dices? Hace un momento estaba aquí, viendo a los de la Royal Academy. ¿No han dejado tirado? Vamos a buscar allá. Hay que preguntar si alguien lo ha visto. Te acompañamos, Mar. Como no aparezca, tanto entrenamiento no habrá servido para nada. Yo voy a mirar por allí. Tú busca un poco más por esta zona, Mar. Vale. Va a traicionar ya, ¿eh? Se ha escondido, cabrón. Ya no puede andar muy lejos. Vamos a ver si lo encontramos. Vale. Venga. ¿Veis? Es que fijaros, la música del juego se escucha perfectamente, no tiene problemas. Solo que es cuando salen las voces, ¿sabéis? Pero, en serio, tengo que intentar arreglarlo, de verdad. Perdonad por este episodio porque haya salido así. No se puede hacer nada. Venga. La taquilla de allí se ha movido sola. ¿Ha habido algún terremoto? Vaya, vaya. ¿Qué habla? ¿Qué pasa? Mira dónde estaba. ¡Wow! ¡Qué me aficio! Ya sabía yo que me faltaría espacio aquí dentro. ¡Jack! ¡Ah, capitán! Perdóname, me ha entrado un poco de miedo. Un poco, claro. Ahora que por fin tenemos partido, ¿de qué te sirve huir a esta altura? ¡Jugamos al fútbol! Pero... Esperad. No podéis obligar a la gente a unirse a vuestro equipo. Las cosas no se hacen así. ¿Quiénes sois? Vaya. Somos del club de sumo del Raymond. Ya tiene actitudes para estar en nuestro equipo y no en el vuestro. Oye, ¿a qué viene a tomarse esas libertades? Ya nunca ha dicho que quiera unirse a vosotros. O irse con vosotros, bueno, lo mismo. Tampoco parece que quiera jugar en vuestro equipo. Ya, ¿qué club de los dos prefiere? Yo, pero... No lo sé. Vaya, se mete para adentro, ¿no? Entonces no queda más remedio que decidirlo con un partido de fútbol. Si conseguís romper nuestra defensa y darle con el balón a la taquilla, no molestaremos más. Como queráis, no dejaremos que ya pase más tiempo en esa taquilla. Venid por nosotros. Hombre, no hace falta que sea fútbol, ¿no? También puede ser uno de sumo, ahí a hostia. Vale. Tenemos que dar la taquilla, ¿eh? Vale, uno tenemos aquí a los otros. Vale. Tenemos que tirar para atrás. Sí. Vale, les dice lo de las habilidades. Venga. Ya está. Vale, vamos por este. Tenemos que quitar el balón. ¡Vaya! Por eso no me gusta usar las flechas. Es que solo va mejor. Con la rapidez que llego. Venga. Llegado. Vale, pasemos. Y tiremos. Vamos. No hemos echado ahí. Serio. Vale.
Al nivel 4, perfecto. Pues ya está. No puede ser. Nuestra presión no ha surtido efecto. No teníamos que haber menospreciado al cupo. Nos retiramos por el momento. Eso. Venga, ya, vamos. Capitán, yo... Ya, yo también estoy asustado. Pero las cosas no se solucionan escapando. Yo una vez seguiré huyendo toda la vida. Es así como quiere acabar, ¿eh? Lo siento, capitán. Haré lo que pueda. Eso es, gracias, Jack. Vale. Ya se ha unido de nuevo. Bien, vamos donde está Silvia. Vale. Y vale, vamos a buscar a Silvia y vamos a dejar nosotros ahí el episodio, ¿vale? Silvia seguramente ha ido por aquí abajo. Por aquí. Aquí está, vale. Menos mal que había encontrado a Jack. Bueno, ¿queréis empezar con el partido? No, vamos a esperar un poco. Para dejar aquí el episodio, ¿vale? Y ya para el siguiente, pues ya hacemos el partido de la roya en un episodio entero, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a dejar aquí el episodio, como he dicho. Perdonad por el tema del bug, porque es que me ha pillado de sorpresa al grabar en Azuma Eleven. He intentado tocarle un poco al emulador antes de empezar a grabar, pero me tendré que tirar esta tarde un poco mirando en tutoriales y todo eso, a ver si puedo intentar sacar una solución, ¿vale? Así que espero que os guste este vídeo, a pesar del bug que ha habido. No se puede hacer nada. Suscríbete al canal, tira enormemente, dejad un like, un comentario, lo que queráis. Y nos vemos hasta el próximo episodio de Inazuma Eleven, que nos tocará partido contra la Royal Academy. A ver cómo nos hace sufrir ese partido bueno. Así que un saludo y hasta la próxima. Adiós.